Bueno, y como hoy es el día de Selena, le cambiamos la imagen a una televidente que la pobre sufrió de violencia doméstica, necesitaba algo así para sentirse tremendamente bien. Es fanática de Selena, así que su sueño es parecerse a la reina del Tex-Mex. Tú, Quique, la transformaste. Claro que sí, Manny. Nosotros, al Rojo Vivo, lo hicimos posible. Ella es súper, pero súper fanática. Y te digo que en Corpus Christi ella encontró la paz que buscaba. Y el recuerdo de Selena la motiva a seguir adelante. Así que miren qué guapa quedó. Vamos a verlo. Hace poco más de 10 años, Ana Fernández dejó Victoria, Texas, después de un divorcio. Me separé de mi marido por violencia doméstica. Mi exesposo me amenazó diciéndome que si me encontraba, que iba a seguir maltratándome y a matarme. Entonces, con esas amenazas me dio mucho miedo. Yo estaba en un lugar donde ayudan a las mujeres maltratadas. En ese lugar me dijeron, tú puedes, te podemos cambiar para que te ayuden en otro lugar. Puedes irte a Houston o a Corpus Christi. Y cuando oí Corpus Christi dije, Corpus Christi, yo me voy a Corpus Christi. Claro que sí, es la tierra de Selena. Y fue en la tierra de la cantante, su ídolo, donde Ana encontró la paz que buscaba. Hoy trabaja cuidando ancianos y disfruta de su gran pasión, el canto. Canto muchas canciones de Selena. Cuando le preguntamos por qué quisiera un cambio de imagen, el motivo lo tenía muy claro. Porque me gustaría mucho verme como Selena. Irma, ¿qué le vamos a hacer a Ana? Le vamos a poner extensiones. Perfecto, el color lo vamos a mantener. Sí. Uh-huh. Y luego lo vamos a rizar para darle el look de Selena. Nos va a quedar igualita, ¿no? Exacto. Dale. Rápidamente, nuestra estilista comenzó a aplicar las extensiones. Luego un secado y un flequillo como el de Selena. El maquillaje fue muy similar al que usaba la reina del Tex-Mex. Luego de varias horas... Anita, mira qué guapa quedaste. ¡Wow! ¡Qué hermosa quedé! Me siento sexy. Sexy, sexy. Quedó perfecto. Me encantó. Muchas gracias. Elegí un vestido violeta y negro al que combiné con zapatos del mismo color y accesorios parecidos a los de Selena. Pero la misión aún no estaba cumplida. Ahora sí, felices de haber hecho otro sueño realidad, podemos decir misión cumplida. Bueno, ¿y qué decía la gente allí en el público de karaoke? Pero bastante público, mirá cómo le estaban aplaudiendo y todo, cómo canta. Qué canta bueno. Muy lindo, Ana. Así ella que le mandamos feliz. Un beso hasta allá, hasta Corpus Christi. Ah, la verdad que te ganaste el paraíso. Pero llega un momento que ya esto ya se salió de las manos, porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino proteger.